Cuéntenos de un momento decisivo en esta campaña en donde usted haya pensado en incluir algo que tal vez no estaba pensado desde hacía tiempo. Bueno, algo jocoso. Yo le digo a la gente que la necesito que me ayude no solo a ganar, sino a hacer un gobierno de cambio verdadero, que no se trata de quitar a una persona, poner a otra y todo siga igual, pero que no puedo solo, que necesito de la gente. Y les digo, yo no soy Superman, y se nota que no soy Superman, y la gente se ríe mucho. Pero una chica me gritó en Comalcalco, pero vas a ser Super Núñez. El compromiso con la gente es uno, pero de repente se adquieren otros compromisos, incluso con grupos que le demuestran a usted su apoyo. ¿Cómo está manejando esta situación? Bueno, yo creo que a nadie puede sorprender. La política es una continuación de compromisos. La cosa es que compromisos, hay de compromisos a compromisos. ¿Con qué le llegan de repente, no? Yo el compromiso que asumo con la gente, pues es de que voy a corresponder a plenitud el compromiso de rescatar Tabasco, de encabezar ese esfuerzo, de trabajar por el bien de Tabasco y del municipio de quien se trate, y evidentemente de atender los problemas comunitarios que nos plantean, o los problemas de corte empresarial, pero en el sentido que lo tengo que hacer como gobernante, y además verlos con simpatía, porque los empresarios son gente que nos ayudan a resolver problemas generando empleo, y me parece criminal que en las condiciones que viven México y Tabasco hoy, con crisis, con delincuencia, con inseguridad, a veces las administraciones públicas trabajen como enemigas de las empresas, de ponerles trabas, ponerles trámites, ponerles procedimientos tardados, cuando debería haber respuestas muy ejecutivas, muy rápidas, para que haya mejores respuestas para los tabasqueños. Entonces, bueno, pues el compromiso es hacer bien las cosas, con pleno apego a derecho, y desde luego nada que violente esa convicción fundamental. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.